Fruity Lux, mi raza de YouTube. Aquí una vez más el Clan Solid trayéndoles este easter egg de Moon. Este es el del Black Ops 1. Y pues en esta ocasión traemos invitados especiales. ¡Qué puma de raza! Aquí Galadragón reportándose. Y Rosa. Traemos uno. Y aquí pues traemos también a Rosa, y que pues nos va a hacer aquí el paro de hablar un poco aquí de lo de... del este easter egg de que se hace en Moon, pues para ver qué frutis. Vamos aquí en el que le llaman área 51, área no sé qué pumas, pero ahí estamos, ahorita nos vamos a la... Estamos aquí poniéndonos el casco para que nos apeste la cabeza, ¿o? Con el sudor. ¡Vamos! ¡A los piojos! Sí, vamos a ahogar los piojos, vamos, va. A huevo, puta, aquí pues como podrán ver se cayó Alex Wolverine. Pues como pues este video pues lo traemos para que vean pues cómo se hace esta onda de lo del easter egg aquí en el Black Ops 1. Este es el último DLC, se podría decir, que sacó Treyarch, y pues ya ven que aquí fue Mapa Moon. Y pues les vamos a traer los pasos para que pues para la raza que todavía no lo ha hecho, pues o lo quieran hacer, ¿no? Ya pues lo tienen ahí, ¿no? Pues para aportarles un poco, ¿no? De nuestra ayuda para que vean a ver qué onda, ¿va? Sí, ¿no? Porque te recuerdo también, ¿no? Para que tener la colección de todos los que se hicieron. Eso sí, para tener a huevo, para tener el recuerdo ahí de los easter eggs, porque pues que lo volvamos a jugar, pues algo verde, va, pero de todas maneras ahí aquí contamos con la presencia de Rosa la Rumorosa. A huevo, ¿y qué onda, pues? Pues no sé, pues acá vamos a ver, estamos abriendo aquí esta puerta, vamos a ver aquí a activar el poder como siempre, pues ya se sabe, ¿va? El poder es lo primero que se tiene que activar. Una de los primeros pasos acá para empezar a hacer el vergueo es que hay que esperar que la excavadora pegue en el túnel 6, porque ahí es donde va a caer la pelota, ¿va? Ajá, la pelota que nos va ahí a hacer, bueno, es algo importante de lo del easter egg, ¿no? Entonces pues hay que esperar que pegue esa mierda ahí para empezar a hacer los pasos, que pues a continuación les vamos a decir ahí a ver qué puma, ¿no? Ajá, consejo ya. Que podrán ver ahí que es el round 1 y nosotros donde vamos ya abriendo las puertas. O sea, tienen que matar zombies y jugar en equipo, porque sí, todos los puntos que agarren es para todos. O sea, no que esos son mis zombies, que no sé qué, que lo que hace la mayoría, y no es así la onda. O sea, tienen que agarrar puntos y repartirlos y cada quien abrir puertas. O sea, tienen que jugar en equipo, si no, triste, muchachos. A huevos, si no, triste la casaca ahí. Y pues acá tenemos, como les digo, tenemos aquí a la Rose, que pues está viendo aquí de cómo jugamos, Bau. Entonces, pues, ¿qué es lo que miramos aquí que te llama la atención o alguna pregunta que tengas? No, pues lo que estoy viendo que ahí andan buscando ya la salida para... pues para ir a hacer esa mierda que le llaman... eso que es easter egg sería como huevo de Pascua. ¿Te acordás, que, me dijiste vos, y qué onda con aquel conejo? Sí, ¿te acordás cuando fuimos allá? Entonces eso es que decir easter egg, que decir huevo de Pascua. O sea, que ya ves que hay que buscar los huevitos. Sí, porque ahí ya murieron los zombies. Sí, ahorita ya murieron ahí. Dejamos solo uno para andar haciendo los pasos, sí, para que no se complique. Ajá, hay que dejar uno para que, como le puedes quebrar las patas, dejarlo cutillo. O sea, lo van a torturar. A pura, no, sino que solo le quebrar las patas, porque como el cerote te anda siguiendo para golpearte. Y entonces, ya sin pie ya no te sigue. No. Ajá, es como que agarres un zancú y le vuelve las cutillas ahí. Ya no vuela el culero. Mira, pues, o sea, si te fijas, ahorita aquí vamos a matar, porque estos cuatro patas como chingan aquí, babo, cerote. Entonces, si te fijas, puta, ahí me botaron, pero... pero si te fijas, ahorita vamos a partir uno, y, o sea, cuando están parados, o sea, te chingan más. En cambio, cuando le volan las patas, ya quedan así, pues como quedan cutillos, son bien lentos. Entonces, puta. No se va a parar. Ya no se va a parar, entonces te da más chance de poder hacer. Y se mueren, pero pues, de ahí pues solo continúas, ¿no? Pero aquí, te da pues, chance para avanzar. Sí, te da chance para avanzar. Entonces aquí ya pegó la mierda esa de la excavadora en el túnel 6. Entonces ahorita vamos a ir a traer una pelota. Y bueno, queremos ir a ver si la pelota está ahí.
Y también otra de las chivas que tienen que la Mara tiene que ver, a ver si encuentra el tubo, babo. El tubo se encuentra en el laboratorio. O sea, ahí lo van a encontrar, ya sea en uno de los tres pisos. Ahí se encuentra lo que es como un tubo, es como una manguera, pues. Ese sirve para conectarlo donde se va a ir a recoger lo que es la llave que se va a dar para lo del Easter egg, ¿no? Entonces, como podrán ver aquí, vamos a ver qué frutis. Vamos ahí a... anda buscando zombies. No, andamos buscando la pelota. Ya vamos, anda buscando. Ajá, vamos a ir a ver la pelota. Mira, esta te la voy a enseñar. Espera, ahorita voy a entrar porque aquí es el túnel 6. Este es el túnel 6, mira, ya vas a ver. Si sí, ves, ahorita quiero ver. No, espérate, vamos a ir a la donde están las computadoras. Porque la pelota queda tirada ahí. O sea, como rompe, deja una... como una marca. Como una marca, pues, y la mierda esa ahí queda. Entonces aquí, pues, ¿ves las computadoras que te dije? Sí. Esas, mira, entonces ahorita yo voy a adivinar los colores. Este es el primer paso, adivinar los colores de las computadoras. O sea, tenés que adivinar los colores y ahorita dependiendo, pues si lo haces bien, pues ya la hiciste, ¿no? Sí. O sea, puedes pasar al siguiente. O sea, tenés que memorizarte los colores. Ajá, y tenés que hacerlo bien, sí, porque si la cagás, tenés que volver a empezar y así, hasta que lo consigas. Una combinación, ¿no? Ajá, el password pa' huevear, bao. hay que hackear. ¡A huevo! Sí, pues ya ves que... bueno... quiero ver, aquí vamos a seguir adivinando los colores. Pues hasta ya pasando de esto es que vamos a seguir con las otras chivas. Sí. Uh-huh. Y pues ahorita ando cero balas, pero como soy cabrón, no me van a matar. Ya me botaron la primera. Soy vez. Inmortal. Inmortal. ¿No? Vamos a ver, mira, ahí ya está, mira, cuando ya significa que hiciste bien lo de las computadoras, empiezan a parpadear, o sea, sí. O sea, queda o sea, una señal que lo hiciste bien. Sí, que lo hiciste bien, o sea, entonces ya después, vamos a ver aquí que ver qué ondas, porque vamos a ver, vamos a ir a, espérame, vamos a ver aquí. ¿Qué le estaba hackeando ya como cayó en el safe, ¿no? Sí, entonces mira, ya después que hacemos lo de las computadoras, agarramos esa mierda que le llaman hacker. Y tenés que hackear estas, son cuatro de estos botones que están ahí, si lo ves, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hackeamos el primero, tenés que hackear ese, entonces te salen unas mierdas verdes que tenés que ir a buscar. ¿Sí ves ahí? Sí. Sí, son cuatro, las podés encontrar solo en el laboratorio. Ahorita ya ves, estamos hackeando la primera, pero hay un tiempo. Es el granada, hay mucha, porque si no se rompe el ¿cómo se llaman? Los espejos que están ahí, los vidrios, y ya se chingaron. Ajá. Sí, también aquí no tenés que tirar granadas porque si no se bordaba vos, puta, se entra ya no hay aire, entonces ya no puedes respirar y es un poco difícil hacer ese paso. Por eso no es bueno tirar granadas allá adentro. Entonces son cuatro de esas cosas verdes que tenés que buscar, pero rápido, porque solo tenés un tiempo. Sí. Uh-huh. O sea, y al no hacerlo, explotaría. No, al no hacerlo, lo que pasa es que cuando no lo haces, o sea, esta onda, te habla ahí como una voz, escuchás y te dice que no sirvió y tenés que volverlo a hacer. Ajá, sí. O sea, hasta que te salga, pues. Sí. Ajá, entonces ahí, pues, como yo ya lo hice, te venís y tenés que apretar los cuatro rápido, así. Entonces tienen que quedar prendidos, ¿ves que quedaron prendidos? Entonces eso significa que está bien ese paso. Ya Jalisco. Ajá, ya está listo para el siguiente video. Entonces pues acá ya tenemos, o sea, lo que es la... Fuimos a ver lo de los colores, agarramos el hacker para ir a hackear el botón, hackeamos esas cajas verdes y después vaya a ver que fuimos a poner esas mierdas las cuatro veces, ¿va? Entonces acá nos vamos... Sí, había puesto un cacho de puntos, ¿va? Y armas y todo, porque un cacho de unos rounds, ¿va? Sí, ya pues aguantarle unos rounds pues para seguir con lo que son los pasos, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ir a traer el Jogger. ¿Ves allá donde voy a tirar la granada? Sí. Ahí hay unas tapaderas que hay que llevarse. Entonces se caen cuando tiras granadas. Entonces otro tiene que tirar un hoyo negro. Hoyo negro se llaman esas mierdas como que te... ¿Ves eso verde? Que eso como morado. ¿Ah? Entonces esas placas se meten ahí y automáticamente ves que ya están en el suelo ahí. Básicamente lo vas a traer de ese sector a donde vas a salir. Exacto, las vas a traer de ese sector y te las llevas para la luna. Entonces, ¿ves que ahí están?
Sí. Ajá, entonces ahí yo voy a sacar una... Pues le decíamos granadas de aire. Esa mierda va a tirar aire ahorita, mira. Entonces, ¿ves? Sí. Y las aventó hacia allá, donde está esa computadora. Está pura casaca, ¿no? Pero ahí entonces, aparece. Entonces ahí se ponen esas placas y se pone la manguera, ¿no? Que se encuentra en el laboratorio. Entonces ahí ya solo es de llevarse esa pelota. ¿Ves que te dije? Sí. La pelota cuando pega cuando la excavadora pega en el túnel. O sea, ahí la va siguiendo. Sí, le pegas unos cuchillazos. Como empujándote, le vas pegando para llevarla a cierto lugar. O sea, no la puedes tocar. Sí, ya ves que ahí le pegué un cuchillazo. Ajá. Ajá, entonces ahí, una bala o cualquier... Ajá, lo que sea. Entonces te la llevas. O sea, tenés que irla siguiendo, pues. Y te la llevas hasta donde está la pirámide. ¿Te acuerdas de la pirámide que te dije? Ajá, entonces te la llevas ahí y ya. Se va la antena, ¿no? Sí, a huevo. Oh, y ahí siempre se traba en lo que es esa antena, pero ahí se puede bajar. Alguien tiene que traer el arma que le hace a los zombies gordo, Bob. Ah, el arma especial de este mapa. Cabal, a huevo, esa arma y ya le pega, ves que le pega ahí. Sí. Entonces solo esa arma. Ajá, solo esa la puede bajar de ahí porque mucha mara decía que con la ruegan, pero que puta, man. Yo probé y me gasté hasta las balas de jabonda, man, y no. ¿Nunca la bajaste? No, pues no, solo con esa arma lo puede hacer. Entonces ya ahí solo te la seguí llevando. Por aquí se atora la mierda esa, pero solo hay que tirar unas granadas o... Pues granadas o pegarle, pero la cosa es sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Simón, ahorita vas a ver ya, ¿vale? Ahorita se va a trabar esa mierda ahí. A ver que se metió allá de puta, ya me golpeé la mano. ¿Ves que se trabó allá en el hoyo, va? Sí. ¿Sí ves ahí? Sí, ¿viste que ahí la sacaron, ¿ves? O sea, ahí la sacaron y ya no la vamos a llevar para la pirámide. O sea, todo el equipo colabora para llevarla ahí. Ajá, bueno, cabal. Por eso hay que jugar en equipo, porque si anda uno no, ahí que no quiere colaborar, a la mierda, diría que. Ah, huevo. Entonces, pues yo te digo que esto se hace más que todo en equipo. ¿Ves los zombies que te dije que los partimos? Mira, los cerotes todavía ya. y se mete en ese hoyo. Entonces, cuando está todo bien, queda ahí en medio, si no, queda como torcida la. Entonces sale ese tubo, ¿ves ese tubo que salió? Sí, solo ese sale. Sí, ahí ya pues, como hicimos el poder de la magia, ese tubo lo llenas matando zombies, cerquita del cerca tubo. De... Ajá, las almas que están ahí de los zombies se meten en el tubo, y el chiste es llenarlo. El chiste es llenarlo, pero que no te mate. Sí. Entonces ya cuando lo llenas hay una palanca allá en la esquina. En la mesa del rincón. Me acuerdo de ese video. Pero la cosa es que ya no nos descarríamos, pa. Pero la cosa es que allá hay una palanca que la jalás y nos va a dar unas metralletas ahorita. Ya vas a ver. O sea, ahí ya lo mataste. Ya, porque ya llenamos el tubo. Y ahorita ya vas a ver. Mira, ¿ves esa palanca? Sí. Ahí la jalamos y se va a abrir la pirámide. ¿Ves que cómo se salió ahí la salma? Entonces ahí se abre la pirámide y sacamos las metralletas. Ahí sale volando la niña del aro. ¡A huevo! Bueno, pues como aquí está la onda esta de lo que ya hicimos, o sea, vieron que sacamos las metralletas, ¿va? Pero la onda era que uno se, o sea, cuando están los cuatro tubos, antes de esto, de que están los cuatro tubos, o sea, nos vamos a la donde nos trajimos las placas, o sea, ahí tenemos que irnos y ahí se va a meter una llave que la trae Richtofen. Entonces como que esa llave, ahí se pone a hablar con el doctor Max y, o sea, y esa llave como que obtiene un poder. Entonces cuando nosotros nos regresamos, automáticamente nomás Richtofen llega aquí, salen los cuatro tubos. Entonces lo ideal sería no sacar la Death Machine, o sea, ir a hacer esos pasos. Y cuando regresamos, activar la palanca, como vieron hace poco que la activamos para que nos salieran las Death Machine, pues para que nos ayuden a matar los zombies y no nos gastemos nuestras balas, ¿no? Pero nosotros aquí no lo hicimos así, sino que la cagamos y sacamos las Death Machine primero. Y ahora pues nos venimos a echar verga con pura pistola. Pero lo ideal sería así, pues, o sea, aguantar las Death Machine, porque mientras no levanten la palanca, o sea, las Death Machine no van a salir. O sea, esas no van a salir. O sea, la onda es eso. O sea, dejarlas, ir a actualizar la llave. Nomás llenan el tubo y lo dejan así. Entonces lo que hacen es que se van a actualizar la llave. Cuando regresan, que ya la han actualizado, o sea,
bajan lo que sería, o sea, automáticamente, o sea, suben la palanca, salen las Death Machine y automáticamente van a salir los tubos, los cuatro. Porque como ya está Rixofen ahí, o sea, y ya pues con las Death Machines matan a los zombies, pero nosotros no lo hicimos así. Pues como ya ven que Solid Clan le pela y le gusta lo difícil. ¡Huevo! Y entonces pues nos venimos a echar verga con las pistolas. Aquí nosotros babollenamos lo que son los cuatro tubos de atrás. Los primeros dos tubos de atrás, los cuatro, digo yo, puta. ¡Soy bizcocho! ¡Ya veo doble, vos! ¡Puta! Multiplicando. Sí, a huevo. Entonces, no, hay que llenar los dos tubos de atrás. Es más fácil, pues, porque es donde se hace más vergueo. Entonces, ya llenando... O sea, ¿es donde salen más zombies? No, porque como estás arrinconado hasta atrás, es más fácil que lo pisen a uno ahí atrás más rápido, pues. Porque salen, como... salen más locas, vos. Ajá, salen más locas. Como, y como se llena, o sea, porque nosotros dos estamos aquí con el... con este galadragón volándole verga aquí, pero al otro lado... pues están los demás. Sí, pues están los otros dos, ¿ves? Entonces nosotros, nuestra misión es llenar este puto tubo y después irnos para el primero. Sí. ¿Ves que ahí ya lo llenamos? Sí, ahí, ya. Ajá, ahí ya está lleno. Suerte que nos cayó esa calaverita, ¿o? Porque si no, triste, la casaca. La calaca, tilica. Saludos al calaca también por ahí. Sí. Ajá, saludos ahí al calaca que por ahí anda en la PlayStation. Entonces mira, aquí pues voy a poner una mina porque siempre nace un cerote por ahí atrás y nos va a... O sea, joder. Revive. Sí, es que salen de la tierra también, en cierta parte salen de la tierra, entonces... Puro nabo. Ajá, weón. Entonces ahí pues nosotros ya estamos llenando el tubo de enfrente, también aquellos. Entonces cuando ya han llenado los tubos, lo que tiene que hacer Rixofen es irse de voladas al país donde está la pelota... Y pone, yo creo que la llave la que pone ahí, babo. Simón, ¿cómo? Ajá, la llave. Como entonces, la llave ya está actualizada, es una llave un poquito más grande que yo. Ajá, entonces ya la, y cuando pone la llave, automáticamente el que lleva a Rixofen va a tener todos los perks primero. O sea, que sería en la soda, ¿verdad? Sí. Ajá, la va a tener primero que los otros jugadores. Ya de ahí vamos a ir a hacer los otros pasos para obtenerlas nosotros. Entonces, pues aquí estamos. Ahí están colocadas las minas. Puse una mina yo ahí, pero ya se la mamaron, entonces aquí pues solo vamos a tratar de llenar acá el tubo. Sí, ella llenó. Sí, mo. Entonces aquí pues ya ves que están ahí, se hacen gordos, es con la pistola aquellas que cuando les pegas, o sea, los hincha y explota. No queda pero ni el tufo a caca. Pues sí, como vuelan a la mierda, va, mira aquí ya. Ha pasado todo el vergueo, mira, ya están los cuatro tubos llenos, pero si... Y dejamos partidos de los zombies para que tuviéramos paz, ahí un cachito. ¿Sí viste que eso que salió ahí? Sí. Ya Rixofen ya agarró los poderes, o sea, porque como nosotros no hacemos todo el vergueo así, sino que por paso, pues, matamos todos los zombies y ahorita pues ya Rixofen fue, puso la llave y se vio ese poder que le tiró, ¿verdad? Sí. Entonces este ya trae los 7 perks, ¿7 perks o 8 perks somos? No me acuerdo, pero la cosa es que ya, ¿ves que la pelota está movida? Sí. No están en medio, entonces ahorita yo voy a tirar una granada de aire. Acuérdense que hay que tirarla, es un poco pelado porque como aquí hay no hay gravedad, puta, o sea, hay que saberle calcular a modo que la granada le, cuando explote, que tire el aire, que le pegue a la pelota, porque eso la va a transportar a las computadoras aquellas de los colores. Sí, o sea, y volverías a hacer el mismo procedimiento. Eso es lo que es un poquito más complicado, sí, porque te pone más combinación. Ajá, un poquito más pelado. Mira, ahí la cagué, viste, ¿verdad? No pasó nada, va. Entonces esta es mi última y tengo que saberla tirar. Mucho gimnasio, hay mucho gimnasio. Sí, a huevo, ahí está, mira. Entonces ya la pelota ya se fue. Entonces ahorita la vamos a ir a buscar. Entonces pues acá vamos para las computadoras. A las computadoras va a caer fijo. Entonces pues acá nos vamos a ir a para las computadoras, a ver si está el balón de la suerte. Vamos a ver aquí. Es un poco pelado caminar por la gravedad, wow. Mira, ahí están, sí. ¿Sí ves? Sí, ahí está. Entonces ahorita están las computadoras ya listas para el vergueo. Pero ahorita... ¿Para hackear? Sí, moja, wow, hay que hackear ahí. Son tres veces que se van a hacer estas ondas. Acuérdense que estas computadoras son tres veces. Por cada vez que adivinemos los colores,
y ya resulte bien el paso, va a salir un misil, de ahí hay que volverlo a hacer. O sea, te da tu recompensa. Ajá, que te da un misil y son 3 misiles. Entonces aquí se tarda un poquito uno, entonces aquí pues solo les voy a mostrar la primera parte de los colores y va a salir el primer misil. Ya de ahí hay que volverlo a hacer para que salga el segundo misil y el tercer misil. Lo único que pues conforme el segundo al tercero, puta, se va poniendo más difícil. O sea, son más larga la combinación. Ajá, más larga la combinación. Por eso es bueno que o sea, te salen más colores. Más colores, abuelo. Ajá, mira, ¿viste que ahí ya terminé? Sí. Ya salió el primer misil. Pero como nosotros tenemos la magia de la edición, ya pasamos todo eso. Ah, ya está todo listo. Entonces ya cuando tienen todo esto, que ya están los 3 misiles, uno va a tener que tirar un hoyo negro donde está la pelota. ¿Otra pelota? Ahí está la mierda esa. Entonces, al tirar el hoyo negro va a hablar el cabrón ese y ya va a decir que todo estuvo chingón. Y automáticamente los misiles va a empezar un conteo hacia atrás. Y ya, o sea, se van a ir los misiles. Carlito, ya. No, bien, déjalo. ¿Cómo se corrió? Ah, entonces ya ahorita se van a ir los misiles, vamos a destruir la tierra y ya tenemos todos los perks. Bueno, pues mira, ahorita ya se fue ahí la onda esa, entonces ahí ya van los misiles. Ahí está ya. Ajá, huevo. Ya cuando empieza a temblar y todo este vergueo, pues ya van los misiles rumbo a la tierra. Ya se chingaron todos en la tierra. Ajá, y pues ahí está el famoso easter egg de Moon. Puta, este sí lo hicimos, wow. Es chingo, ¿ves? Sí, yo pienso que ha sido uno de los easter eggs que más hemos hecho, wow. Sí, ahí se ponen pilas porque ahí está bien el otro de Ascension y vamos a poner todos los demás. Ajá. Ahí se recuerda que es la serie de los miércoles, el ombliguito de la semana. A huevo, y todos los miércoles pues vamos a tratar la manera de pues estar nosotros tres, a la dragón, pues la Rose. Rose y yo pues acá vamos a estarles trayendo videos y pues vamos a estar tratando temas pues relacionados a juegos o de la vida cotidiana de nosotros, va puta, que qué me pasó, que mira, sí, que no sé qué, que se me ponchó una llanta del carro y que... La cosa es hablar, ¿no? Ahí buena tierra. Sí. Simón, ahí pues como podrán ver ya 3, 6, 8. Ajá, 8 perks. Entonces, pues ahí, como podrán ver, ya volamos la tierra. Y ya pues, tienen a los perks. Sí, ya tenemos todas las soditas. Entonces, pues ya ahí no hay pedo, aunque los boten y todo desmadre. O sea, siempre los perks los van a tener. E incluso, aunque mueran y después revivan otra vez, o sea, los van a tener. O sea, ahí ya nadie te los quita. Ya nadie, solo que toda la mara muera y valió ver el juego, ya ahí, pues ya. Ojo, que pase lo que decimos nosotros, que nos vamos a tirar al barranco los 4 al mismo tiempo. Sí. Ah, huevo. O como dice esta, que solo que te explote el play a la mierda. Ahí te cagaste todo. Cabal. Ah, huevo, lo que fundas el PlayStation y hasta ahí llegó. Bueno, pues mucha aquí, pues como podrán ver, pues ya... Ya le falta poquito, ya le falta poquito aquí a las chivas para que terminen, pues ya hemos traído el easter egg, pues espero que les agrade el gameplay y pues que les haya gustado pues nuestro comentario, ¿no? Entonces pues estamos nosotros tres y pues recuerden, vamos a estar trayendo la serie de God of War también y pues como saben, los saluda el Clan Solid y nos seguiremos viendo hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.